La manifestación de la directora se da luego de que la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez anunciara que por ahora no es aceptada la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En reuniones con ambos organismos, la vicepresidenta y ahora canciller Marta Lucía Ramírez les indicó a sus funcionarios que si bien el país no está cerrado a este tipo de visitas y antes les da la bienvenida, primero es necesario que los organismos de control del país investiguen y procesen los casos que se han presentado durante las manifestaciones. La canciller precisó de paso que el interés del Estado colombiano es que ninguno de ellos quede en la impunidad. Alarmante postura del gobierno Colombia. Iván Duque pierde oportunidad de demostrar voluntad política para reconocer las graves violaciones de derechos humanos que cometen las fuerzas de seguridad bajo su mando. Rechazar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos parte de un enfoque negacionista muy peligroso, afirmó Guevara a través de su cuenta de Twitter. En entrevista, Guevara explicó que el país necesita abrirse al escrutinio internacional para que estos coayuden a los esfuerzos de investigación, documentación sobre las violaciones en derechos humanos y que se pueda garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas. Es en este momento donde Colombia tiene que abrirse al escrutinio internacional como una de las formas para desescalar un conflicto social.